Buenas tardes, amiguitos y amiguitas de manos extendidas. Aquí estamos visitando Doña Reina, estamos con Román. Vamos a descuartizar esa cama, porque viene cama nueva. Viene un camarote de parte de tres suscriptores anónimos. No decimos los nombres por seguridad, por ética y más que todo por petición de las tres personas aportadoras para que este sueño se haya hecho realidad, tener una cama más digna. Esta cama Román se las habían dado, ¿va? Sí. Esta. Sí, ¿Y el otro colchón? También. Hay que sacarlo. Hay que sacar el otro colchón. Entonces vamos a desarmarlo ahorita. Eso va para la chatarra. Esas reglas van a servir para cocer los frijoles. Sí, para cocer los frijoles. Pues tres suscriptores anónimos tomaron a bien bendecir a Román y a su hermano. Sí. Ya la madrina le dio esa bicicleta, ¿va? ¿Cómo es que llama usted? Normita. Paola. Paola, sí. Ahí la miré que iba para la escuela en esa. Hoy en la mañana. Ahí viene ese colchón viejo, mire. Y es de uno. No son de la misma, va. Diferente. Este es diferente el color, ¿no? Como que era, este era de otra cama y ese de otra. ¿Sabes qué es a papá? Aquí. Vamos a ver. Vamos a... Ahí, vaya, no vayas a hacer ahorita. ¿Y cómo vas a que tenga algún cuchillo ahí? Bueno, va para afuera eso, pues. Mira, si es le estorba esa regla ahí, ¿no? El hierro es que le sirve ahí para la chatarra, ¿no? Sí, hombre. ¿Qué tenés que decirle, Román, a esas tres personas que por seguridad no dan el nombre? Muchas gracias y que Dios les pague. Nosotros le agradecemos mucho porque ya está también, que ya casi no servía. Es que y mira, vamos a dormir más cómodos. Y, ¿Y quién va a dormir arriba? Pues a ver, todavía no. Román, primero era de una hermana que iba a donar una unipersonal. Y como miró que el espacio era muy reducido, me dijo que era mejor un camarote, pero miró que era un poco carito. Y pues al tiempo se sumaron dos personas más. Yo les agradezco mucho. Sí. Y muchas gracias por echarles apoyo. Y le doy saludos a todos los amigos, los que nos han apoyado. Un agradecimiento porque... Sí, los han apoyado bastante, entonces... ¿Tu hermano cómo es que se llama? ¿Qué? ¿Tu hermano? Rufino. Rufino, sí. Sí, a Rufino es que le iban a dar una unipersonal, pero mira, al final se unieron tres personas y un camarote. Sí, gracias. Y ese camarote lo estaban dando, ya te digo, aquí ando yo el papel, vamos a ver... Aquí está, mira. Aquí está la cotización. Ya vas a ver. Me la daban en... Mira, aquí está, mira. Aquí está hasta... Vamos a ver. Ahí está, mira. El camarote lo daban en 5.995 y los dos colchones en 4.400. Que era un total de 10.395.
Y nosotros logramos ahí, por estar llorando, llorando, lo dejaron en 10.000.